Bienvenidos a este último módulo del MOOC, Herramientas de Análisis Estratégico. En el módulo vamos a ver básicamente el análisis CAGE, que es el análisis de distancia, cultura, administración, geografía y economía. Este caso de aplicación tendrá como ejemplo a Colombia y su distancia comercial. Como podemos ver en este mapa mundi, los principales socios comerciales para Colombia entre el periodo 2007 y 2010 son Estados Unidos con un 39%, la Unión Europea aproximadamente con un 13%, Venezuela con un 12%, Ecuador con un 3% y Perú con un 4%. Colombia, de la que seguramente habrás escuchado, que tiene un suelo muy productivo y es rica en fauna y flora, exporta como materias primas petróleo y carbón. Del sector agrícola, café, flores y banano, y de piedras preciosas, oro y esmeraldas. Como mencioné anteriormente, Estados Unidos es el principal socio exportador de Colombia, a pesar de la brecha cultural que tenemos. De todas formas, hay que pensar que los medios de comunicación, pues de alguna forma, han influenciado las costumbres y tradiciones que tenemos en Colombia, produciendo de alguna forma una americanización de nuestras costumbres. Sin embargo, nosotros a su vez, por el llamado sueño americano, hay mucha migración de latinos en general hacia Estados Unidos, y esto ha hecho también que pues, nuestros productos sean más apreciados pues, por la población latina en ese país. Diferente a los países andinos, Venezuela, Ecuador y Perú, importantes también para el comercio colombiano con una relación más cercana que con Estados Unidos, ya que comparten el idioma, la religión y algunas de las tradiciones. La relación con Europa, por su parte, surge del legado español, de sus tradiciones, de su historia y pues obviamente de su llegada aquí a América Latina, lo cual ha hecho que los países europeos intensifiquen a través de esta relación con España sus relaciones con Latinoamérica y específicamente con Colombia. Siguiendo con el análisis CAGE, nos vamos al segundo factor, el factor administrativo. En este caso hablamos de acuerdos bilaterales por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, que garantizan la permanencia de los acuerdos comerciales y también la reciprocidad en las ventajas de Colombia que debe tener con sus socios económicamente más fuertes. Tengamos en cuenta que una característica de varias empresas colombianas es que son de estructura familiar o pertenecen a grupos específicos, por ejemplo, el Grupo Santo Domingo, el Grupo Ardila y el Grupo Sarmiento. Podemos hablar también que otra característica de las empresas colombianas es que a través de la influencia de España en la inversión en América Latina y a su vez en Colombia, en nuestro territorio se han instaurado empresas como el grupo BBVA y Telefónica. Esta influencia española es tal vez más importante y quizás más visible en la inversión extranjera. Por otro lado, con países vecinos como Venezuela, a pesar de ser vecinos contiguos, tenemos algunos problemas ideológicos en el corto plazo. Por tanto, pues, la distancia que hemos creado en las relaciones comerciales pues, se ha ampliado y esto implica pues, menor relacionamiento comercial. Ya después de analizar en Colombia con los diferentes socios comerciales, pues damos por terminado esta primera lección que corresponde a las dos partes como de cultural y administrativa de nuestro CAGE. Nos queda la última lección, tanto del módulo como de nuestro MOOC. Entonces, acompáñenme en la próxima lección. Nos vemos ahora.